Este es un informe. Bueno, los accidentes siguen a la orden del día y es porque la gente no se educa. Usted para manejar, edúquese. Aquí a cualquiera le dan una licencia. Mira lo que ha pasado en la entrada Copán. En la entrada Copán. Y nosotros que estamos aquí en el anillo periférico, yo le digo, hay un alto aquí por la gasolinera 1. Y hay un alto cuando usted viene aquí para las bodegas de Mega Larache. Pero la gente pasa, mire, ni mire el alto. Y ahí, miren, uno se tiene que parar cuando es el otro que se tiene que parar porque no se han educado para manejar. Nuestro compañero Gerson Guzmán se encuentra en el lugar de los hechos y ya hay una persona fallecida en este lugar. Gerson, buenos días. Sí, buenos días, compañero. Buenos días, televidentes. Lastimosamente se ha dado este fatal percance vial a la altura de la carretera internacional CA4 a 400 metros del desvío hacia el casco urbano del municipio de San Nicolás Copán. A unos 10 minutos de la ciudad de la entrada de Copán, lamentable, una fémina ha perdido la vida en este percance, quien se conducía junto a su esposo rumbo al municipio de Corquín Copán. Ellos son comerciantes, iban a realizar ventas por allá cuando impactaron pues lastimadamente en la parte trasera de una pesada rastra, la cual se encontraba parqueada desde el día de ayer en este sector debido a desperfectos mecánicos y aún no había sido reparada pues, y es en horas tempranas de ese día pues que ha ocurrido este percance vial, el cual deja esta fémina lastimosamente sin vida, además del fuerte impacto pues que fue al lado del pasajero. Es donde se conducía esta fémina de aproximadamente 54 años de edad, quien resultó amputada de un brazo también, producto del impacto. Ella responde al nombre de María Paz Herazo, de 54 años de edad. Repetimos el nombre, María Paz Herazo, de 54 años de edad, residente en Barrio Suyapa, de la ciudad de la entrada de Copán, quien lamentablemente fallecido. Su esposo pues resultó con lesiones leves y fue trasladado a una clínica privada de la ciudad de la entrada de Copán, mientras ella pues quedó aquí a la espera de la llegada de los elementos de tránsito y también del Ministerio Público de Medicina Forense para realizar el respectivo levantamiento cadavérico y pues ser entregada a sus familiares, debido a que es una muerte contingencial. Compañeros, lo que podemos informar a esta hora de la mañana desde este sector del occidente del país.